buenas, soy Sheila Almeida, estamos aquí en el Olímpico de León, en Ponte las Pilas, y hoy os traigo una rutina, ¿vale? Para que trabajéis todo el cuerpo sin nada de material. Entonces, nada, solo nos hace falta poner las ganas. Vamos a empezar con ello, vamos a empezar con las piernas, ¿vale? Me voy a colocar de lado y vamos a empezar con una zancada. Llevamos esa pierna derecha atrás, apoyamos la punta del pie, el pie de adelante siempre más adelante, ¿vale? Y ahí vamos a bajar, inclinando un poquito el tronco adelante, abajo y arriba. Inclinamos un poquito ese tronco para también trabajar el glúteo. Abajo y arriba, vamos a hacer 20. Eso es. 5, siempre inclinamos adelante, ¿vale? Tenéis que notar cómo trabaja el glúteo, el femoral, un poquito también del cuádriceps, ¿vale? Seguimos. 5, 4, 3, 2, me voy a quedar abajo, aguantas, 5, 4, aguantas, 3, 2 y 1, vuelves y cambias de pierna. Venga, nos colocamos, apoyamos la punta del pie atrás, activamos el core, inclinamos el tronco un poquito adelante y abajo, rodilla, abajo y arriba. Eso es. Apretamos el glúteo arriba. Tenéis que notar ya el trabajo en el abdomen, en el cuádriceps, en el femoral y en el glúteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y la última es aguanta abajo. Aguantamos, aprieta bien ese abdomen. 3, 2 y 1, vuelves. Bien, vamos a ir a la colchoneta abajo y vamos a empezar a trabajar ahora por trabajar también superior. Vamos a trabajar el pecho, ¿vale? Nos vamos a colocar. Para trabajar el pecho vamos a abrir más los brazos, ¿vale? Un poquito más que la colchoneta. No vamos a tener culete arriba, vamos a bajar en retroversión, ¿vale? Abajo. Y desde aquí, lo podemos hacer con o sin rodillas, ¿vale? Si tienes mucha fuerza, pues sin rodillas. Y si no, pues ahí. Abajo. 10. 9. 8. 7. 6. Activa bien el core. 5. 4. 3, 2, una más, estira atrás, descanso. Muy bien. Muy bien. Pues de ahí vamos a pasar a una plancha. Nos colocamos y aguantamos ahí. Apretamos bien ese core, no subimos el culete, aguantamos ahí. 10 segundines. Mirada abajo. Eso es. Apretamos bien ese abdomen. 3, 2 y 1. Abajo. Descansa espalda. Estírala. Estiramos. Hombros atrás. Apretamos el glúteo. Muy bien. Desde ahí ya hemos trabajado entonces el femoral, el glúteo y cuádriceps arriba. Y ahora hemos trabajado el pecho y también el abdomen. Vale, vamos a seguir trabajando. Nos vamos a colocar boca arriba y vamos a trabajar otra vez el glúteo, ¿vale? Desde ahí nos tumbamos boca arriba, mirada arriba. Subimos la pierna derecha y desde ahí sube y baja. Apretando el glúteo y izquierdo arriba. Eso es. 10, 9, 8, 7, apretamos arriba. Tenéis que notar ya cómo quema. 5, 4 y no os hace falta nada de material. Vamos a aguantar esa arriba. Aguántalo. Aprieta el glúteo, cadera bien arriba. Aprieta bien ese abdomen también. 5, 4, 3, 2 y 1. Abajo, vamos a cambiar de pierna. Sube y baja, vamos. Aprietas el glúteo contrario. Sube bien esa cadera. Aprieta el abdomen arriba.
Es el aire arriba, vamos. No paramos. 5, 4, 3, 2, aguanta arriba. Fuerte arriba, aprieta. Apretamos bien ese glúteo. 3, 2 y 1. Vamos a colocar las manos debajo del culete, vamos a bajar y seguimos trabajando ese abdomen. Vamos, estiro y vuelvo. Colocamos las manos debajo del culete para que no nos tire de espalda, ¿vale? Activa bien ese abdomen. Echa el aire. Eso es. Echamos al estirar. Aguantas. Y ahí tijera. Aguantas ahí. Echa el aire. Aprieta bien ese abdomen. No arqueamos espalda. 3, 2 y 1. Abajo. Seguimos con ese puente de glúteo. El trabajo intenso a todo el cuerpo, ¿vale? Aprieta bien el glúteo arriba. No paramos. Echa el aire arriba. Para activar más el glúteo, apoyamos solamente los talones, ¿vale? Aprieta bien arriba. 5, 4, 3, 2. Aguantamos arriba, abrimos y cerramos las piernas. Trabajando también aductores, ¿vale? La parte interna de las piernas. Aprieta bien la cadera arriba. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, abajo. Y vamos a seguir con la parte de arriba, ¿vale? Volvemos a colocarnos. Ahora vamos a trabajar los tríceps, ¿vale? Y a la diferencia del pecho, que es con los brazos abiertos, el tríceps es con los brazos pegadines al cuerpo, ¿vale? Entonces, para trabajar el tríceps lo que tengo que hacer es... Voy a llevar las rodillas más atrás, si no tengo mucha fuerza, ¿vale? Para hacerlo sin rodillas lo que voy a hacer es eso. Llevamos la rodilla más atrás, las dos, ¿vale? Para no tener el culete arriba. Vamos a bajarlo. Aquí ya activo el abdomen. Y desde aquí vamos a bajar con los codos pegados al cuerpo. No los separamos, ¿vale? 10, 9, 8, 7. Si me cuesta mucho, voy a acercarme más. 4, 3, 2. Atrás, descansa los brazos. Muy bien. Muy bien, vale. Vamos a colocarnos ahora para trabajar aquí el glúteo y el abdomen otra vez, ¿vale? Ya hemos trabajado tríceps, pecho, ¿vale? Hemos trabajado femoral, glúteo, cuádriceps y abdomen. Vamos a colocarnos alineación recta de ese codo y el hombro, ¿vale? Porque si coloco el codo un poquito más adelante me voy a hacer daño. Entonces me coloco alineación recta. Flexionamos esa pierna de abajo y la llevamos atrás. Subimos cadera arriba, apretamos bien ese abdomen, ¿vale? El cuello no lo dejo abajo, colócalo bien, sube bien ese brazo. Y para trabajar el glúteo, sube y baja esa pierna. Aprieta bien el glúteo arriba. Vamos. Echa el aire, aprieta bien. Cadera adelante. Aguanta arriba. Tenéis que notar el trabajo ahí en el glúteo, en el abdomen, en el hombro también, ¿vale? Aguantas. 3, 2 y 1 y vas a cambiar de lado. Vamos entrando en calor. Ya hemos trabajado casi todo el cuerpo. Vamos a volver a colocarnos, pero ahora del otro lado. Pierna flexionada y atrás. Apoyamos bien la alineación recta de esos brazos. Y nos colocamos, subimos cadera. Brazo arriba, sube y baja esa pierna. Cadera adelante, aprieta bien ese abdomen. Eso es. Aguanta arriba, aprieta bien.
Descansa abajo. Bien. Volvemos a colocarnos boca arriba. Como es una clase cortita, pues tenemos muy pocos descansos, ¿vale? Para trabajar todo el cuerpo. Vamos a subir las piernas arriba, las manos debajo del culete. Y desde ahí vamos a trabajar las piernas, ¿vale? Y vamos a trabajar también el abdomen. Desde ahí voy a flexionar, estirar y ya vuelves arriba. Las dos juntas, ¿vale? Flexiono, estiro y subo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Venga, no paramos. Echas el aire arriba. Uno, dos y tres. Flexiono, estiras y arriba. Mirada arriba. Echas el aire, vamos. Uno, dos. Aprieta bien ese abdomen. No arquees, vamos. Eso es. La última me quedo ahí, aguanto. Aprieta bien. Descansa abajo. Muy bien. Estira un poco las piernas. Llevándolas al pecho. Vale, encogemos para estirar bien esa espalda. Esas piernas. Muy bien. Vamos a seguir. Ya veis que podéis trabajar todo el cuerpo sin nada de material. Vamos a colocarnos cuadrupedia y vamos a trabajar un poco de equilibrio, ¿vale? Vamos a trabajar los brazos, vamos a trabajar el abdomen, el glúteo. Es un trabajo completo, ¿vale? Colócate cuadrupedia. Busca la alineación recta de esos brazos, ¿vale? No voy a colocar el brazo más adelante. La mano debajo del hombro. Rodillas juntas. Y desde ahí, mirada adelante. Vamos a trabajar esa coordinación también. Brazo derecho, pierna izquierda. Coges aire y vuelves, toca la rodilla. Coges aire y sueltas. Aprieta bien ese abdomen. Parece fácil, pero no. Coges aire y sueltas. Aprietas el glúteo arriba. Eso es. Tenéis que notar cómo carga esa parte que está aguantando el peso del cuerpo, ¿vale? Aguanta arriba, mirada adelante. Esa pierna de atrás rebotes. Aprieta bien el glúteo arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y cambias de lado, brazo izquierdo y pierna derecha. Nos colocamos, va. Coges aire y suelta, 10. Echa el aire, vamos, aprieta bien ese abdomen. Eso es, no paramos. 5, 4, 3, 2, vale, quédate arriba, mira adelante y rebotes atrás, aprieta bien ese glúteo, focalízalo, concéntrate, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descansas brazos, piernas, estíralos atrás, estira bien esos dorsales, esa espalda, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda por trabajar? Ya hemos trabajado brazos, hemos trabajado pecho, hemos trabajado piernas, abdomen, glúteo. Vale, vamos a seguir trabajando entonces ahora un poco de superior. Vamos a trabajar esa espalda, ¿vale? Y también esos brazos. Vamos a trabajar los dorsales. Fácil. Y también en este ejercicio, que es muy completo, trabajamos el abdomen, porque el abdomen se trabaja en casi todos los ejercicios, ¿vale? Solo se trata de saber apretar. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar los brazos. Vamos a trabajar tríceps, vamos a trabajar espalda y también vas a trabajar el abdomen. Vamos a colocarnos primero cuadrupedia. Recuerda no tener el culete arriba, retroversión de cadera. Entonces aquí voy a hacer una flexión de tríceps con los codos pegadines al cuerpo y voy a empujar espalda atrás. Vale, tiene que ser un movimiento un poco rápido. Eso también se puede hacer
sin rodilla, pero ya sería mucho más difícil, ¿vale? Vamos a hacer el modo fácil primero. Nos colocamos, apoyas las rodillas porque son muchas repeticiones, ¿vale? Entonces, ya para finalizar este ejercicio completo, vamos a hacerlo y ya estiramos, ¿vale? Nos colocamos. Venga, vamos a empezar. Abajo, flexión, estira atrás. Son 10. 9. 8. 7. 6. Vamos, no pares. 5. 4. Aprieta bien ese abdomen. 3. Vamos. 2. El último. Atrás, me quedo atrás, estírate. Estírate bien atrás. Cabeza abajo, relaja brazos, relaja manos. Quédate ahí. Muy bien, vamos volviendo a la calma. Nos colocamos cuadrupedia. Vamos a estirar esa espalda. Piernas juntas y desde ahí, al coger aire, vamos a arquear espalda. Cogiendo aire, metes abdomen y sueltas, culete arriba, cabeza arriba, hombros atrás. Cogemos aire, arqueamos espalda, sueltas, hombros atrás, cabeza arriba, culete arriba y una más. Cogemos aire, sueltas, quédate ahí. Nos sentamos atrás. En los talones, vamos a subir esos brazos, miras arriba, estírate bien, tira de las manos para arriba, de los brazos, sacas pecho, abres brazos, quédate ahí, abre bien el pecho, cabeza a un lado y a otro, a un lado y al otro. Muy bien, quédate ahí, ¿vale? Vamos a apoyar esa mano izquierda abajo, ¿vale? Vamos a flexionar un poquito, derecha, por encima de la cabeza miras arriba, vas a notar cómo estira toda la parte esta lateral, ¿vale? Dorsal, abdomen, quédate ahí, como si me tirasen de ese brazo. Muy bien, vuelves. Y cambias de lado, apoyas derecha, lento todo, con suavidad, estiras, como si me tirasen de ese brazo. Aguantas. Vuelves, muy bien. Brazo derecho, estiro del codo hacia ti. Aguantamos ahí. Cambiamos de lado, vamos recuperando esas pulsaciones. Poco a poco. Muy bien, brazo izquierdo atrás, tiramos del cuello con suavidad. Cambiamos de lado. Muy bien. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, en esa rutina full body, que hemos trabajado todo el cuerpo. Esta rutina viene súper bien, sobre todo para esas personas que queréis trabajar en 20 minutitos todo el cuerpo. Os va a ayudar sobre todo también a esa quema de grasa, ¿vale? A acelerar un poco ese metabolismo, ya que haciendo esos ejercicios tan rápido, con tan poco descanso, aceleras las pulsaciones y luego las bajamos. Entonces, al acabar la clase vas a seguir quemando, ¿vale? Entonces, nada, podéis aprovechar para hacerla en cualquier momento del día. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Muchas gracias.